Elisa Carrillo se convirtió en la primera mexicana en recibir el Benoit de la Danse, considerado el premio más importante de la danza a nivel mundial. La prima bailarina del Staatsballet Berlín fue reconocida con el premio como mejor bailarina por su papel protagónico en la obra Romeo y Julieta, estrenada en mayo de 2018 en Alemania. Al recibir la estatuilla, en el Teatro Bolshoi, declaró: "Quiero darle gracias primero a Dios y a mi familia, porque siempre me ha apoyado, a la gente en México, que ha creído en mí y a quienes me dieron la oportunidad de formarme". Elisa Carrillo se suma con este galardón a una lista de figuras de la danza mundial como Mikhail Baryshnikov, Boris Eifman, Alicia Alonso y Julio Boca. Notimex.